Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de creación de panorámicas Hugin. Vamos a abordar en el tutorial de hoy cómo podemos realizar un panorama de modo manual. O sea, ya hemos visto cómo se hace de modo automático, pero a veces puede ocurrir que necesite ser terminado un panorama en modo manual porque falle la detección de algún punto de control o cosas por el estilo. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la interfaz avanzada, ¿sabéis? Hay tres interfaces. La simple, que es la que utilizaremos normalmente y que nos salvará el 90% de nuestros problemas, la de avanzado y la de experto. La diferencia entre la avanzada y el experto es que la de experto en algunos puntos tiene algunos submenús más que la de avanzado. O sea, pero muy raramente tenemos que utilizar la de experto. Pues bien, vamos a abrir nuestras imágenes. Bueno, ya tenemos las imágenes abiertas. Entonces, ya vemos si marcamos una de ellas. Nos indica el tipo de objetivo utilizado, cuál es la distancia focal y el multiplicador. Entonces, aquí tiene para crear puntos de control, que esto, si le diéramos, nos crearía los puntos de control y actuaría lo mismo que el modo simple, lo que pasa que tardaríamos más. La mecánica es la siguiente: vamos a crear manualmente los puntos de control, los puntos en que hay coincidencias, y le digamos que a partir de esos puntos nos monte la panorámica, y le daremos una optimización, ya que se necesita optimizar antes para encontrar cómo deforma cada imagen, y una vez optimizado, pues lo vamos a empalmar. Vamos en primer lugar a la pestaña de puntos de control. En puntos de control aquí le podemos poner distintas ampliaciones, como veis aquí. Para conseguir que se muevan los dos a la vez le tengo que pulsar, mientras muevo el ratón, le tengo que pulsar la tecla mayúscula. ¿Bien? Poner el 100% al 50%. Le podemos indicar el ajuste fino, el auto añadir, que en ese caso a la que nosotros marquemos el primer punto en la primera fotografía, automáticamente él busca en la segunda y lo añade. Si no fuera así, cogería, esperaría a que le dijéramos nosotros que añadiese el punto. Mira, vamos a ver, autoestimar, busca él los puntos que son. Vamos a ver aquí la punta de la... Con el botón izquierdo del ratón pulsado, lo muevo donde quiero que esté el punto. ¿Ves? Ya lo tengo el punto buscado. Entonces, para que se me ponga, le tendría que decir añadir. En caso de que le diga auto añadir, ya veréis cómo responde de modo diferente. Busco aquí la punta y él mismo ha ido a buscar el punto que le toca y me lo ha añadido. Esto, si vemos que se van correspondiendo los puntos y los encuentra bien, que es una fotografía contrastada y de buena calidad, lo podemos hacer perfectamente. Ahora que le echo de aquí, no. Este nuevo no lo quiero. Bueno, aquí lo he dejado a voleo y veis, ha encontrado el punto que corresponde. Perfecto. Un punto que es difícil de buscar son las nubes, ya que con las nubes, del momento que tomamos la fotografía a los 2 segundos siguientes que la hemos tomado, ya nos varía. Vamos a mostrar el pico de la montaña. Bien, el pico de la montaña. Vamos a buscar aquí este otro.
Bien, va bien. Entonces, ahora aprieto la tecla mayúscula y deslizo el ratón para encontrar un punto similar en las nubes para poder hacer la unión en la parte de que corresponde a las nubes. En este punto le diremos que será este pico de aquí hacia abajo. ¿Veis? Ahora, como no lo ve, encuentra, no me pone ninguno, pero en el momento en que yo le digo que está aquí, ya me lo ha autoañadido. Y pudiéramos buscar otro punto, sería aquí. Vamos a ver encima de la nube. Este pico de aquí. Perfecto, seguimos buscándole los diferentes puntos. Es una labor tediosa, pero que a veces es necesario hacerla, ¿eh? En realidad, si le ponemos habría que buscar unos 10 puntos, una cosa así, para completarlo y que tuviera suficientes puntos para añadir. Vamos a buscarle la punta de esta teja, la punta de esta teja, perfecto. Más hacia abajo. Más hacia abajo, ¿no? Entonces más hacia la izquierda. Podríamos buscar otra teja. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A partir de esta, en la punta más alta. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. En la punta más alta. Y ya nos ha colocado el punto. Vamos a buscar ahora. Vamos a darle que ajuste a la ventana para no tener tanta. 25%, no es demasiado. Entonces aquí ajustamos el zoom de la ventana que queremos. Y ahora vamos a buscar. Vamos a buscar las líneas horizontales. Como vimos en la proyección arquitectónica, yo puedo marcarle aquí. Perfecto. Y aquí, vale, no se encuentra un punto similar. ¿Veis? Él pone un número a cada uno de los puntos. Bien, este es el número 9. Y todo lo que hacemos al número 9 es decirle que es una línea horizontal. Vamos a buscar la que viene de la teja esta hacia aquí. Bien, localizamos cuál es la teja, que sería esta. Localizamos esta teja y ahora tirando hacia aquí. Situamos aquí la otra. La otra línea horizontal. Este es el 11. A ver, el 10, ¿dónde está? Cuando pongo el 10, me marca el. El punto este. Vamos a borrar un segundo, borramos esta. Borramos esta también. Y entonces buscamos la teja esta. Marcamos un punto aquí. Entonces, vale, es que le tengo que quitar el autoañadir. Bueno, no hace falta. Puedo correr, es el punto 10, puedo correr el punto 10 hacia aquí. En cuanto lo tengo corrido, le digo que es una línea horizontal. Si hubiera líneas verticales, pues haríamos lo mismo. ¿Veis cómo me marca aquí la dirección de la línea? Y me marca aquí las dos líneas horizontales. Entonces lo que haríamos aquí sería optimizar. Iríamos a la primera.
le diríamos qué queremos optimizar, cuáles son los parámetros en este momento, le decimos las posiciones, sería suficiente, y calcular. Al calcular ya nos dice que hay distancia media entre los puntos de control. Nos da una pequeña diferencia entre punto y punto. Esto puede ser o bien por defecto de él o que nosotros hayamos marcado mal el punto. Pero en fin, mientras sea una distancia media pequeña, no hay problema. Le digo que sí, que aplique los cambios. Aquí le podría dar las diferentes combinaciones que tengo de iluminación, un rango dinámico bajo, es lo normal, con balance blanco variables, que sería en este caso, ya que lo he hecho con una cámara automática. Los otros serían para rango dinámico alto, con una exposición fija, que es rango dinámico alto con los balance de blanco en automáticos y parámetros personalizados. Eso de parámetros personalizados ya son harina de otro costal y es una cosa bastante compleja. Bueno, pues cuando ya tenemos, calculamos otra vez. Sí. Le hemos dicho que aplique los resultados. Ahora, para ver nuestro panorama, nos iríamos aquí y ya vemos nuestro panorama. Vamos a quitar la rejilla. A mí me molesta bastante. Y en proyección vamos a buscarle el tipo de proyección. X rectangular, no tenemos. Como son líneas rectas, le decimos que es proyección rectilínea. Vamos otra vez a ajustar para tenerlo y ya lo tenemos. ¿Qué ha ocurrido ahora? Como veis, nos ha hecho las líneas rectas, las líneas horizontales, nos las ha hecho horizontales, pero la vemos un poco inclinada. Entonces, podemos corregirlo mediante el centrado o bien mediante la inclinación. A veces cuesta un poco, cuando se ha hecho así en manual, cuesta un poco hacerlo. Por eso siempre es mejor, ahora lo tenemos, siempre es mejor hacerlo cuanto más podamos en automático, porque nos lo hará mucho más rápido y el resultado casi que será mejor. Bueno, pues tenemos esto solucionado, le decimos que nos autorrecorte, ya nos va bien que nos recorte aquí y lo único que tenemos que hacer es volver a la vista previa, buscamos el empalmador y empalmamos. Ya nos avisa que el proyecto ha de ser guardado antes que pueda ser enviado al procesador de lotes, etcétera, etcétera. Simplemente decimos que sí, nos indica dónde irá el punto, el programa o el script de PTO, lo guardamos, dónde va la panorámica, porque son dos cosas diferentes, una es el archivo PTO y otra es la panorámica, y aquí pues ya nos está haciendo el cosido y el de los montajes, ahí, el cosido de la panorámica. Bien, ya habéis visto, ya ha terminado. Vamos a ver nuestra panorámica, a ver cómo nos ha quedado. Y aquí tenemos nuestra panorámica montada manualmente. Ya veis que la calidad es tan buena como cuando se hace automáticamente, pero a veces cuando se hace automático ocurre que porque alguna fotografía esté un poco fuera de foco o por alguna sombra inoportuna hay alguna cosa de que no acaba de cuadrar, no acaba de encontrar el cosido o el montaje bueno, y entonces lo podemos hacer manualmente, le podemos ayudar manteniendo incluso los puntos de control que ha encontrado automáticamente, añadirle nosotros algunos que nos fuercen o bien
la horizontalidad o verticalidad de las líneas o que nos fuercen algunos puntos a que sean puntos de unión. Pues bien, espero que os haya sido útil el tutorial. Os agradezco muchísimo que veáis los tutoriales y os saludo hasta el próximo.